por el cambio de link de último momento, pero nunca nos falta algún tema técnico que solucionar a último momento. Pero lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Les pedimos disculpas. Y bueno, creo que se han sumado todos los que estaban ya en lista de espera para ingresar. Esperamos un ratito más. Mientras tanto, como siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados durante la jornada para poder facilitar la comunicación. Lo mismo con los videos, porque a veces eso lentifica las comunicaciones y a veces puede producir demora, sobre todo en aquellos que tienen mala conexión o mala señal. Así que si pueden cerrar sus videos sería ideal y mantener los micrófonos cerrados. Bueno, muy bienvenidos oficialmente a esta segunda jornada de investigación sobre desarrollo humano y vulnerabilidad. Mi nombre es Lorena Bolson, para quienes no me conocen. Soy la decana del Instituto de Ciencias para la Familia y es una alegría darles la bienvenida a este encuentro que, como el año pasado, comentábamos hace un ratito, tuvo sus primeros tropezones al inicio. Están a cargo estas jornadas de María Sol González, a quien agradezco muchísimo y en primera persona el ocuparse de toda esta jornada y de la convocatoria de las grandes expositoras que vamos a tener en esta ocasión, de la logística, de la coordinación de actividades. Saben que ella está a cargo de nuestra área de investigación, así que agradecemos muchísimo a Sol por todo lo que viene haciendo en estos años que se ha incorporado al instituto. Es una enorme alegría para nosotros. Hace un ratito les contaba a Jimena y a Ann Mitchell que el año pasado, para esta época, estaban haciendo la primera hija de Sol, que no estaba prevista en ese momento, que llegó un mes antes, pero bueno, fue un gran regalo justo para el día en que tuvimos las primeras jornadas. Así que este año algo tenía que pasar, en este caso fue problemas de conexión, pero lo hemos superado también, así que estamos seguros de que va a salir todo el mundo. No quiero detenerlos mucho más, no quiero dejar de agradecer a los participantes como los hice, y agradecer a todos ustedes por estar conectados hoy. Para nosotros el tema del acompañamiento familiar no solamente es parte de la formación docente que tenemos en nuestras carreras de grado, sino que también son el eje de nuestras líneas de investigación y de nuestros desarrollos en materia de aportes a políticas públicas en estas temáticas. Así que es sumamente importante los avances que podamos tener y compartir entre investigadores durante estas instancias académicas. Agradezco nuevamente a Mitchell y a Jimena Mació por estar hoy conectadas. Paula del Bosco, lamentablemente, no va a poder ser parte de la partida. Esperemos que se escuche un videito que ella grabó con algunas ideas centrales y que no tengamos problemas técnicos, pero veremos cómo funciona. Y bueno, sin más, los dejo a compañía de María Sánchez para que les dé esta primera introducción. Gracias, Sol, nuevamente. Bueno, gracias, Lorena. Gracias, Jimena, y gracias, Ann, por aceptar la invitación. Bienvenidos a todos a la segunda jornada de investigación sobre desarrollo humano y vulnerabilidad. El año pasado, como bien dijo Lore, nos tocó el tema de vulnerabilidad, pero enfocado en lo que es la niñez y la familia. Este año nos concentramos directamente en lo que son las políticas públicas de acompañamiento familiar y su incidencia en la vida cotidiana de las familias. Como sabemos, en los últimos años han entrado en discusión los programas de transferencia de ingresos a hogares pobres, en tanto si bien irían a aliviar un poco el estrés generado por la pobreza, mayores ingresos no necesariamente garantizarían el bienestar de las familias por sí solos. Paralelamente, las políticas centradas en el trabajo, con los padres en particular y con las familias en general, se han vuelto cada vez más populares. Tenemos diversos estudios, como los que presentan, por ejemplo, Doyle con otros autores, quienes muestran cómo los programas de acompañamiento familiar pueden ser un medio eficaz para mejorar los déficits en las habilidades de la infancia y en el entorno familiar. En esta oportunidad, como bien dijo Lorena, nos va a acompañar para hablar sobre estas temáticas la doctora Jimena Mació. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Economía por la Universidad Católica Argentina.
es docente universitaria de grado y posgrado en la UCA y en la UBA. Se especializa en estudio de bienestar desde el enfoque de las capacidades con foco en la medición multidimensional de la pobreza y de la desigualdad en territorios de alta concentración de pobreza urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Su área de expertise incluye estudios específicos de temas sociales como son la vivienda, el empleo y demás. Recientemente participó en la evaluación de impacto de la vivienda de la ONG Techo Argentina, empleando metodologías tradicionales y multidimensionales. Su actividad profesional se desarrolla en el ámbito de la estadística educativa y particularmente en la elaboración de índices complejos vinculados a la situación socioeconómica de los alumnos y a la trayectoria escolar. En esta oportunidad, Jimena nos va a hablar sobre las políticas de acompañamiento familiar versus las políticas de transferencia de ingresos condicionadas. También nos acompaña en el panel la doctora Mitchell. Ella es PhD en Economía por la Universidad de Maryland. Se especializa en el análisis de diversos temas sociales. Es profesora titular de la materia de Desarrollo Social e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En los últimos años ha dirigido investigaciones sobre la sociedad civil en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y el abandono escolar juvenil, y evaluaciones de impacto del programa de vivienda de emergencia Techo Argentina y del Hogar de Cristo, una red de centros barriales que ayuda a personas con problemas de drogadicción. Además de las publicaciones de trabajo académico en revistas como Oxford Development Study and European Journal of Development Research, ha realizado trabajos de consultoría para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones. Anne nos hablará sobre el déficit habitacional, viviendas de emergencia y familia. Si te parece, Jimena, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol. Gracias por permitirme participar de este encuentro. Arranco a ver con compartiendo la presentación. Cualquier problema técnico, por favor, me avisan. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por permitirme participar de esta jornada. La idea es presentar muy brevemente este contraste, de alguna manera, entre los programas de transferencias monetarias condicionadas y las políticas de acompañamiento familiar. El enfoque que le voy a dar es un breve análisis desde el enfoque de las capacidades, que es un poco el aporte que quisiera hacer en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de los programas de transferencias monetarias condicionadas y los planes de acompañamiento familiar, estamos hablando de programas de protección social. Los programas de protección social se basan en general en tres conceptos centrales, que son los derechos, las necesidades y los riesgos. La idea es que estos programas buscan garantizar que las personas puedan cumplir sus derechos, que puedan cubrir sus necesidades más básicas y que tengan la capacidad de manejar riesgos que están asociados con las situaciones de pobreza. En general se basan en el denominado enfoque de las 3P, por sus palabras en inglés, que son prevención, protección y alivio de la pobreza, que en inglés se dice promotion. Pero más recientemente, algunos autores empiezan a agregar una cuarta P, la participación. Y esta es una idea clave porque implica involucrar a los beneficiarios en su propio proceso de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de estos programas de protección social, necesariamente tenemos que pensar en cuál es el concepto de bienestar humano en el cual se están respaldando, sobre el cual se basan. Entonces, los programas que se basan en enfoques bienestaristas comprenden al ingreso como un fin en sí mismo, es el fin a alcanzar, es un buen proxy del bienestar de las personas. En cambio, cuando pensamos a los programas desde un punto de vista de los enfoques no bienestaristas, el ingreso se entiende como un medio que permite, de una manera instrumental, alcanzar un fin que sería ese mayor bienestar. En general, estos enfoques tienen una concepción del bienestar que es multidimensional.
el enfoque de las capacidades es justamente uno de los enfoques no bienestaristas más relevantes, y por eso la idea de analizar estos programas desde su punto de vista. Dos conceptos muy importantes para el enfoque de las capacidades son la agencia y los factores de conversión. La agencia es la forma en que una persona se involucra en su propio desarrollo, en la búsqueda de su propio bienestar. Entonces toma en cuenta esa posición activa que toma una persona en esa búsqueda de su desarrollo. De esta manera, la agencia en realidad lo que se está concentrando es en el proceso del desarrollo, no solo poniendo el foco en el resultado o en el logro, sino en cómo se logra ese desarrollo. Lo que nosotros habitualmente conocemos como empowerment, que la traducción sería potenciación, o muchos lo llaman empoderamiento, es justamente esto de promover la agencia, incrementar la agencia, esa posición activa de las personas en su propio proceso de desarrollo. Lo contrario a la agencia sería alguien oprimido, alguien pasivo ante su propia situación. Otro de los conceptos más importantes son los factores de conversión. Los factores de conversión son la forma en que los recursos que tiene una persona o una familia se traducen en funcionamientos. ¿Qué son los funcionamientos para el enfoque de las capacidades? Aquellos que las personas consideran valioso y tienen razones para valorar. Estos factores de conversión, en definitiva, lo que implica es la forma en que las personas pueden traducir esos recursos a bienestar, ¿sí? Pueden ser personales, sociales o ambientales. Para no entrar en los detalles de cada definición, lo que voy a hacer es darles simplemente un ejemplo que es habitual en la literatura, que es esta idea de qué pasa si tenemos un recurso que es la bicicleta. Tenemos una bicicleta, yo tengo un recurso, esa bicicleta. En términos de factores de conversión personales, yo voy a poder derivar utilidad o mejorar mi bienestar a partir de ese recurso, de esa bicicleta, si yo sé andar en bicicleta. Si yo no sé andar en bicicleta, la bicicleta no me sirve para nada. De la misma manera, si yo tengo una discapacidad física motriz, no voy a poder utilizar la bicicleta. Entonces, ese recurso no me genera bienestar o no me genera utilidad en este caso tampoco. Los factores de conversión sociales implicarían, por ejemplo, yo tengo el recurso, tengo la bicicleta, pero vivo en una cultura donde las mujeres no estamos permitidas usar una bicicleta. Entonces, esas normas, esas reglas, esas jerarquías de la sociedad en la que vivo no me permiten hacer uso de ese recurso y por lo tanto no lo puedo convertir en bienestar. Otros factores pueden ser los ambientales, el contexto físico en el que vivo. No es lo mismo no tener calefacción si uno vive en Siberia que no tener calefacción si uno vive en alguna isla del Caribe, ¿sí? En términos de la bicicleta, sería ¿de qué me sirve tener una bicicleta si vivo en la cima de una montaña donde hay más rocas que planicies, ¿sí? Entonces, este ejemplo permite entender un poquito mejor las dificultades de estar en casa, ¿no? Suena el teléfono. Bien, entonces, disculpen. El enfoque de las capacidades, entonces, no se concentra solamente en los logros, en acceder a los logros, sino que pone atención sobre los procesos. En este sentido, no solo importa lograr el desarrollo humano, sino cómo se logra ese desarrollo humano. El enfoque de las capacidades se basa en un conjunto de pilares fundamentales desde el punto de vista de lo procedimental, o sea, poniendo atención a los procesos, que son la eficiencia, la equidad, la sustentabilidad y justamente la potenciación o empoderamiento. Esta idea de promover la agencia de las personas. Entonces, volviendo a los programas de protección social, no es lo mismo o no todos logran mejoras en estos aspectos procedimentales que estábamos mencionando. Entonces, yendo directamente a los programas que queremos entender o comentar. ¿Qué son los programas de transferencias monetarias condicionadas? Son programas que asignan un pago directo y regular a las familias en condición de pobreza que cumplen con determinadas condiciones o con corresponsabilidades, condicionalidades.
Estos programas en general apuntan a mejorar el capital humano de los niños, apuntan a la escolarización, a la alimentación, a la salud, y no es casual esto de mencionar capital humano. ¿Por qué capital humano? Porque justamente estamos hablando de una argumentación basada en el enfoque bienestarista, o sea, los programas de transferencia monetaria condicionada se argumentan desde el enfoque bienestarista. Los beneficiarios de estos programas, como decíamos, tienen que cumplir con ciertas condiciones, presentar comprobantes de haber asistido al colegio, por ejemplo. Una idea que se menciona como ventaja es la flexibilidad que tienen las personas que lo reciben o las familias que lo reciben para poder asignar el dinero que reciben a el objetivo que ellas prefieran, ¿sí? O sea, flexibilidad y libertad del uso del recurso. ¿Qué efecto logran efectivamente los programas de transferencias monetarias condicionales? Bueno, depende del autor que uno lea. Hay algunos autores que consideran que estos programas no logran disminuir la pobreza y de hecho no logran disminuir la pobreza ni medida en términos monetarios ni medida en términos multidimensionales, o sea, en términos no monetarios. Otros autores dicen que los programas de transferencias monetarias condicionadas logran atenuar sobre todo la indigencia, ¿sí? Y otros mencionan la idea de que efectivamente son buenos para, mejoran significativamente la situación de pobreza y su intensidad, sobre todo cuando los montos transferidos son un poco mayores. Una de las entrando como en ciertas precisiones, lo que se ve es que los mejores resultados se ven en cuanto al acceso a la salud y el acceso a la educación, y no se logran ver resultados tan claros cuando se refiere a los aprendizajes, o sea, el chico accede, incrementa la matrícula de la escuela, pero no necesariamente aprende, o la calidad de la salud que logran a partir de la atención o acceso a la salud. Entonces ahí hay como una precisión un poco mayor. Y también hay cierta discusión acerca de los requisitos que se plantean como obligaciones en lugar de como opciones, o esta cuestión de la perspectiva de género, porque estos programas en general están orientados a asignar los montos a las mujeres porque se entiende que tienen una mayor responsabilidad al frente de sus familias. En estos términos, en términos de lo que hablábamos del enfoque de las capacidades, ¿estos programas logran una contribución al desarrollo humano de sus beneficiarios? Lo que vemos es que la efectividad de los programas de transferencias monetarias condicionales es ambigua en términos de la promoción de la agencia. ¿Por qué? Por ejemplo, promueven el papel de la mujer, como decíamos antes, le entregan el monto de dinero a la mujer porque entienden que es más responsable. Pero esto al mismo tiempo genera, y está documentado, conflictos en la pareja, genera en algunos casos violencia de género. Por otro lado, la idea de la flexibilidad supuestamente permite decidir libremente en qué usar el dinero recibido, pero esto no asegura que se le dé un buen uso, ni asegura su distribución equitativa hacia adentro del hogar, que es otra de las cuestiones que remarca el enfoque de las capacidades, la equidad hacia adentro del hogar. Desde el punto de vista de los factores de conversión, hay restricciones que imponen estos factores de conversión que son heterogéneos. La capacidad de la familia de traducir el dinero en funcionamientos valiosos es heterogénea. Hay factores personales como la motivación que tienen las familias para cumplir con las condicionalidades o la verdadera disponibilidad de los servicios para que las personas puedan o las familias puedan acceder a esos servicios alimentarios, educativos, de salud.
Entonces entran en el análisis los programas de acompañamiento familiar. ¿Qué es un programa de acompañamiento familiar? Es el conjunto de acciones que buscan apuntalar, empoderar, fortalecer a un grupo familiar que muestra a priori ciertas dificultades para garantizar el buen desarrollo de los niños, proveer vínculos saludables, condiciones materiales de vida suficientes para sus miembros. Tiene como antecedente principal el trabajo de los asistentes sociales, o sea, no es una cuestión nueva. Estos programas utilizan o trabajan con la familia o el hogar como unidad de intervención. Buscan una mayor proximidad a sus integrantes, trabajan de manera integral y articulada con otras políticas sociales. Su accionar busca responsabilizar a las familias en la organización de su vida y en la promoción de su propio bienestar. Esta es la cuestión más clave que vincula entonces a este tipo de programas con los conceptos más importantes que mencionábamos del enfoque de las capacidades. Es muy distinto, y ahí está un poco diferenciado en función de la literatura, el acompañamiento familiar que responsabiliza a las personas respecto del seguimiento familiar, que es una cuestión más de observación y vigilancia, digamos. Estos programas tienen objetivos más genéricos. Entre ellos está lograr la autonomía de las familias, eventualmente, luego del acompañamiento, lograr que las familias obtengan una autonomía. Y generar en ellas las capacidades para tomar las mejores decisiones en cuanto a su bienestar. Cuando hablamos de esto, naturalmente estamos escuchando agencias, ¿sí? Que era lo que describíamos antes. Y además procuran promover el acceso a la estructura de oportunidades disponibles o como mínimo disminuir las restricciones que existen para este acceso. Y en ese sentido entendemos de nuevo o escuchamos, resuena ahí en el fondo los factores de conversión. Ahí sobre el costado les puse algunos ejemplos que menciona uno de los artículos acerca de formas concretas de intervención que no son necesariamente orientadas a la pobreza, sino a otras situaciones como la inserción en situaciones laborales o el acompañamiento de personas que estuvieron recluidas en penitenciarios, el acompañamiento de personas que han tenido situaciones de riesgo como la drogadicción, o las situaciones de violencia en las familias, o sea, son diversas las circunstancias. Por su diseño, estos programas son más compatibles con el enfoque de las capacidades. En este sentido, nosotros vemos que en términos de agencia, la atención a los procesos, el empoderamiento, la potenciación, logra cambios de hábitos en las familias y los involucra a las personas en su propio desarrollo. Por otro lado, en cuanto a los factores de conversión, vemos que el acompañamiento familiar opera disminuyendo las restricciones que distintos factores de conversión producen sobre la capacidad de traducir los recursos en bienestar. Entonces vemos concretamente reflejado el enfoque de las capacidades en el diseño de estos programas. Lo que observamos al mismo tiempo es que estas ventajas hacen que exista una tendencia más actual de incorporar algunas características o algunos aspectos de estos programas dentro de los programas de transferencias monetarias. O sea, los programas de transferencias monetarias están incorporando algunos de estos aspectos para ser más efectivos. Acá les presento algunos ejemplos de programas de acompañamiento familiar en América Latina. Por supuesto, esto no es exhaustivo. Para Argentina podemos mencionar el plan de acompañamiento familiar de la Ciudad de Buenos Aires. Para la provincia de Buenos Aires, el programa Envión, que se concentra en brindar igualdad de oportunidades a los jóvenes, pero incluye el componente del acompañamiento familiar de los chicos. Los chicos no pueden avanzar solos si no tienen a toda su familia acompañándolos, y en ese sentido el acompañamiento familiar es fundamental. En Salta se presentó ahora en agosto el programa UNIR,
que se presenta para contextos rurales e involucra a pueblos originarios. Para Chile, para Uruguay, se menciona Chile Crece Contigo, Uruguay Crece Contigo, que son programas por ahí un poco más antiguos que estos que les estoy mencionando. Como dijimos antes, la forma de diseñar los programas, la forma de argumentar sus objetivos y la forma de evaluar su efecto tiene que ver con la concepción del bienestar que tenemos, que respalda a estos programas. Lo que vemos es que cada vez más hay programas que incorporan la narrativa del enfoque de las capacidades. Entonces presentan o argumentan sus objetivos desde el punto de vista de generar capacidades, promover la agencia. En cuanto a su aplicación, vemos entonces que los programas de acompañamiento familiar incorporan estos aspectos, la agencia, los factores de conversión, de una mejor manera que los programas de transferencias monetarias condicionales, y el hecho de que estos últimos estén incorporando aspectos de los programas de acompañamiento familiar muestra que son cuestiones superadoras. En este sentido, entonces, me parece que aún es necesario avanzar sobre este último aspecto, que es cómo evaluar los efectos sobre la agencia y los factores de conversión, que son dimensiones que aún no se encuentran incorporadas en las evaluaciones de impacto tradicionales, para que sea coherente entonces el diseño, la argumentación y la evaluación de los programas. Bueno, acá están las referencias y muchísimas gracias. Espero haber cumplido más o menos con el tiempo. Hola, muchas gracias, Jimena. Si te parece, al finalizar hacemos las preguntas y ahora le damos la palabra a... Gracias. A ver... Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada sobre desarrollo humano y vulnerabilidad social. En mi presentación hoy voy a hablar sobre la estrecha relación entre las características de la vivienda y el bienestar familiar. Primero voy a presentar algunos datos sobre el déficit habitacional en Argentina, como para poner en perspectiva la magnitud de este problema. Luego voy a presentar algunos datos sobre algunos indicadores de bienestar que están estrechamente vinculados con las características de la vivienda. Y finalmente voy a presentar los resultados de la evaluación de impacto de del programa de vivienda de emergencia de techo que aplicamos que realizamos desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Según algunas estimaciones, cerca de 5 millones de familias en Argentina tienen un déficit habitacional. Por un lado, alrededor de 1,3 millones de viviendas sufren un déficit cuantitativo por la cohabitación de hogares o porque la vivienda es de tan baja calidad que no puede ser mejorada. Y aproximadamente 3,4 millones de personas sufren un déficit cualitativo que está vinculado con condiciones deficitarias de la vivienda, o sea, el hacinamiento o baja calidad de construcción, o condiciones deficitarias del vecindario, básicamente falta de acceso a los servicios de agua, saneamiento y electricidad. Y este problema está estrechamente vinculado con el crecimiento sostenido de los asentamientos informales en Argentina. Según el relevamiento RENEVAP, más de 4 millones de personas viven en asentamientos informales en la Argentina
que so, y hay aproximadamente, hay más de 4.400 asentamientos en todo el país. Si bien más de 1.700 de esos asentamientos se ubican en la provincia de Buenos Aires, vemos en el mapa que hay asentamientos en todas las provincias. Y la población que vive en estos barrios populares sufren múltiples privaciones. Sufren privaciones en la calidad y tamaño de la vivienda, en falta de acceso a servicios públicos, además de distintos riesgos, por ejemplo, por la cercanía a basurales o a aguas, a ríos contaminados. Y también hay evidencia que sufren problemas de exclusión social, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Y la encuesta línea de base de la evaluación de impacto de techo provee información que nos ayuda a entender mejor las características socioeconómicas de los de las familias que viven en peor situación habitacional en los asentamientos informales y sobre algunas características de, o dimensiones de su bienestar. Primero, si comparamos la pirámide poblacional de los beneficiarios de techo con la del Gran Buenos Aires, vemos que es una población extremadamente joven. El 42% de esta muestra tiene menos de 15 años y el 5% tiene... el 20%, uno de cada cinco personas tiene menos de 5 años. Más de la mitad tiene un nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza y el 87% tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Las familias tienden a ser grandes y extendidas. Y el 22% son familias monoparentales. El hecho de que el 88% de los mayores de 24 años no ha completado el nivel secundario es clara evidencia de los, también de los problemas que se encuentran en el mercado laboral. También esta población sufre un fuerte déficit en la vivienda, tanto en la calidad como en el tamaño de la vivienda. Por ejemplo, en el 75% de los casos entra agua por el techo y más de un tercio sufre un hacinamiento crítico. Y los gráficos que presentados aquí muestran las privaciones en distintas dimensiones, en 6 dimensiones de bienestar que están vinculados con el tamaño y la calidad de la vivienda. Y estas son justamente las dimensiones sobre las cuales medimos el impacto del programa de techo. Esto muestra, por supuesto, la situación línea de base antes de recibir la vivienda. Son muchos datos, no voy a explicar todo, pero menciono algunos datos en particular. Uno de los problemas más importantes es la falta de privacidad. Por ejemplo, en el 40% de los hogares indicaron que no había espacio para cambiarse en privado. En el 70% de los hogares, al menos una cama estaba hacinada, que quiere decir que había más de una persona por plaza. Y en el 20%, en uno de cada 5 hogares, todas las camas están hacinadas. Esto, la falta de espacio, falta de privacidad, en conjunto con los problemas estructurales de la vivienda, influye negativamente en el sueño y en la inseguridad, la preocupación que la vivienda puede ser ocupada. Y todo esto repercute negativamente en las relaciones interpersonales, tanto dentro de la familia como hacia personas de afuera, amigos, familia, etcétera. Y también en el bienestar psicológico. Otro dato relevante es que en casi un tercio de los hogares
indicaron que había conflicto frecuente por falta de espacio. Ahora, pueden imaginar que en situación de la pandemia, estos problemas se vuelven todavía más críticos, y de hecho un reciente estudio de Techo demuestra efectivamente los problemas que enfrentan los hogares para cumplir con las restricciones de aislamiento. Y de hecho iba a mencionar que justamente hemos visto que hay evidencia de problemas de un incremento de violencia familiar durante este periodo de pandemia. Ahora pasando a la evaluación de impacto. ¿Cómo influye o cómo impacta este programa de vivienda emergencia de techo en el bienestar de los hogares beneficiados por el programa? Para los que no conocen este programa, el programa provee una vivienda pequeña y sencilla, tiene 18 metros cuadrados, está hecho de paneles de madera prefabricadas y tiene un techo de chapa con aislante y se apoya sobre 15 pilotes que aísla la vivienda de la humedad del suelo. La organización Techo lleva adelante este programa a través de un proceso participativo con los residentes de los asentamientos informales. Ahora, para evaluar el impacto del programa, aplicamos una metodología que se conoce como The Pipeline, en donde comparamos un grupo de tratamiento compuesto por los hogares que recibieron la vivienda de techo durante la primera mitad de 2014, con un grupo de control compuesto por los hogares que recibieron la vivienda de techo en la primera mitad de 2015. Relevamos información línea de base sobre ambos grupos justo antes de recibir la vivienda y luego volvemos a encuestar el grupo de tratamiento aproximadamente un año después de recibir la vivienda. Como ambos grupos pasaron por procesos de selección de casos de participantes o beneficiarios, se esperaría que tendrían características muy similares. Y de hecho, la comparación entre distintos entre grupos de distintos indicadores socioeconómicos mostraron que efectivamente eran muy similares y por lo tanto esta metodología era válida para medir el impacto del programa. Relevamos los casos en 34 asentamientos informales del Gran Buenos Aires y Gran La Plata y usamos esta ecuación de regresión para estimar el impacto en cada uno de los indicadores de impacto Y, ¿no? En donde la coeficiente delta del indicador de tratamiento T nos da la estimación del impacto sobre este indicador. Incluimos en la regresión también 17 indicadores de control basados en la información línea de base. Ahora, para mostrar los resultados de esta investigación, encontramos primero un fuerte impacto de gran magnitud y estadísticamente significativo en todos los indicadores que refieren al tamaño de la vivienda o a problemas en la calidad de construcción. Menciono un par de resultados en particular. Por ejemplo, el programa produjo una reducción de hizo que la tasa de hacinamiento crítico baje de un 36% a un 13%, o sea, una reducción de 24 puntos porcentuales. Por otro lado, la proporción de cuartos en promedio que se inundan cuando llueve bajó de un 45% a 42%, o sea, una reducción de 23 puntos porcentuales.
Ahora pasando a los indicadores de resultado, encontramos un impacto importante, magnitud y estadísticamente significativa en la dimensión, en todos los indicadores de la dimensión de privacidad. En la dimensión de sueño, si bien bajaron la incidencia de privaciones en los indicadores de calidad del sueño, estos resultados, estos cambios no eran estadísticamente significativos luego de ajustar por la aplicación de pruebas múltiples. Y en la dimensión de salud solo encontramos un efecto estadísticamente significativo en el porcentaje de hogares en los cuales al menos un miembro tuvo tos o congestión muy frecuente durante el último año. Luego encontramos un efecto, efectos importantes también y estadísticamente significativos en las dimensiones de seguridad, relaciones interpersonales y bienestar psicológico. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con conflicto frecuente por falta de espacio baja de un 29% a solo 3%, o sea, una reducción de 26 puntos porcentuales. Luego, en un segundo trabajo, analizamos el efecto del programa en la pobreza multidimensional usando la medida de pobreza multidimensional de Alcar y Foster, compuesto por las privaciones en 12 indicadores de impacto. O sea, seleccionamos 12 indicadores de cada una de las 6 dimensiones de impacto para construir este indicador. El objetivo fue comprender el efecto del programa en reducir la acumulación crítica de acumulación de privaciones en dimensiones vinculadas con la vivienda, ¿no? Para ver si, ya que entendemos que hay una correlación entre muchas de estas privaciones y por lo tanto sufrir múltiples privaciones simultáneamente puede, o sea, puede implicar un efecto, puede ser como producir un efecto más negativo sobre el bienestar de los usuarios que considerando cada uno de los indicadores individualmente. El gráfico a mano izquierda muestra la distribución del indicador CI y compara la distribución entre el grupo de control y de tratamiento. Y este de indicador CI mide la proporción de los 12 indicadores de impacto en los cuales hogar I está privado, ¿sí? Y lo que vemos es claramente que el recibir la vivienda de techo claramente produce un movimiento hacia la izquierda en la distribución de privaciones, ¿no? De esa medida de privaciones. Luego, el cuadro a mano derecha muestra el impacto del programa en 3 indicadores de Alcar Foster. Primero, en la tasa de recuento, o sea, el porcentaje de hogares multidimensionalmente pobre, vemos, y eso está, o sea, un hogar es se clasifica como multidimensionalmente pobres cuando está privado, o sea, en al menos un 33% de los indicadores de privación, ¿no? Entonces, esa tasa de pobreza multidimensional baja como resultado del programa de 69 a 41%, una reducción de 28 puntos porcentuales. Y como también encontramos una reducción en la intensidad de la pobreza que experimentan los hogares multidimensionalmente pobres, también vemos una fuerte reducción en la tasa de recuento ajustado, M0, que cae por la mitad. Entonces, para concluir, concluimos de estos trabajos de evaluación de impacto de techo
que el programa tiene un efecto en reducir las privaciones en múltiples dimensiones de bienestar y también reduce fuertemente la acumulación crítica de privaciones. Vemos que los resultados son relevantes no solamente porque muestran la efectividad de este programa en particular, sino también porque muestran la estrecha vinculación entre la vivienda y diversas dimensiones del bienestar vinculadas con la vivienda. La magnitud del programa de techo es muy pequeña en comparación con la magnitud del déficit habitacional en el país. Es claro que faltan políticas de Estado para ampliar el acceso a la vivienda y a los servicios públicos. Y es claramente un desafío enorme, pero también sumamente importante, especialmente tomando en cuenta que cerca de la mitad de esta población que vive en estas condiciones son niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ann. Muchas gracias, Jimena. Clarísimas las dos. Ahora voy a intentar pasar y compartirles el video que nos envió Paola del Bosco, que hoy no pudo asistir por cuestiones personales. En caso de que no lo pueda compartir, lo vamos a estar subiendo a la web junto con la grabación del encuentro de hoy. Y bueno, las preguntas síganlas haciendo por chat y si logro pasar el video y tienen preguntas para Paola, se las voy a estar haciendo llegar por mail. ¿Ahí se ve el video? Muchas gracias por esta invitación a la segunda jornada de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad. Yo voy a decir unas pocas palabras sobre lo que podría ser una especie de encuadre teórico del tema. Me voy a referir en primer término a las circunstancias por las cuales los seres humanos vivimos en sociedad, nos hemos organizado en sociedad. Quizás la primera reflexión es que la vida, el hecho de ser seres vivos, nos ha hecho inmediatamente dependientes de otros. No hay ninguna vida humana que se produzca sola, ¿no? Y por otra parte, todo el periodo de gestación y la primera infancia implican en cada uno de nosotros un estado de total de vulnerabilidad que nadie podría sobrevivir si no se encontrara en una estructura de cuidado y servicio. Así que nosotros vivimos en sociedad. En primer término, porque somos seres vivos necesitados y empezamos en un estado de extrema vulnerabilidad. Pero eso no es todo. Solamente una estructura de apoyo, así de forma comunitaria, puede permitirnos el desarrollo personal. Primero porque como personas distintas necesitamos estímulos diferentes. Y solamente en grupo estos estímulos llegan en forma de afecto, pero también llegan en forma de exigencias. Y eso es un modo óptimo para expandir nuestra personalidad. Así que la estructura grupal, llamémosle inicial, podría ser la familia, es la que permite la vida, pero que también permite esas etapas de desarrollo por el contacto de la persona con otra persona que también tienen formas de estímulo y de exigencia diferentes. Por otra parte, también sucede que en esta estructura grupal es donde mejor se permite el desarrollo de las personas, no solamente la mera supervivencia, sino el explorar, descubrir, confirmar y finalmente desarrollar dones específicos, aquellos que tienen particular capacidad, por ejemplo, para resolver problemas prácticos, para construir algo. Voy a pensar en, como no viví en la edad primitiva, estoy intentando describir. Eso es una experiencia de campamento. Nosotros hemos salido de campamento con nuestros hijos. Y sí, de repente apareció alguien que estaba estudiando ingeniería, uno de mis hijos, y que por primera vez me dio una cocina económica hecha de piedras, de manera tal que moviendo una piedra yo tenía más o menos fuego para poner una olla grande que era para la comida y otra más chiquita que era para el café. Así que alguien lo hizo. Y otro que tocaba muy bien la guitarra, y la toca bien todavía, cada uno pone a servicio de los demás sus dones y eso permite un mejor desarrollo.
un desarrollo de nivel superior, no es la simple vida ni la supervivencia, sino un despliegue de estas capacidades. Perfecto, entonces esta primera etapa de vida comunitaria sirve para permitir la vida, para permitir que esa vida se mantenga y finalmente para que se desarrolle en una forma plural de dones y servicios que intercambiamos. Viene ahí la pregunta por cómo tiene que ser una organización justa que le llegue a cada uno lo que le hace falta para esto que hemos dicho, para poder vivir, sobrevivir y finalmente desarrollarse. Así que empezamos a pensar una estructura más estable, no meramente espontánea, que implique cierta regla de conducta, de lo que uno recibe y de lo que uno da. Y las reglas, para mantenerse en el tiempo, necesitan de lo que se llaman instituciones, es decir, una cierta forma estable de funcionamiento. El otro día pude ver finalmente, después de mucho tiempo, el Delta, que yo amo, porque me gusta ir a mirar pájaros, y vi cómo refuerzan las orillas de las islas, porque el golpeteo continuo del agua, del río, va desgastando, así que no habría nada firme. Una casa construida en un lugar, de repente se podía encontrar, como de hecho sucede, totalmente derrumbada porque el río fue arrastrando toda la tierra y por ahí acumulándolo en otro lado. Así que la forma de sostener las orillas me hizo pensar, esto es una buena metáfora para hablar de las instituciones, porque en un momento uno tiene visión clara de lo que hay que garantizar a cada uno de los que ya están y de lo que van a venir a nuestra comunidad, entonces para que se mantenga firme lo que pienso ofrecerle con justicia, o lo que pensamos ofrecer con justicia, hace falta instituciones que hagan valer esa regla que hemos decidido, eventualmente cambiarla cuando hace falta porque cambiaron las circunstancias, pero que la aplicación de los beneficios y la exigencia de servicios no sea respuesta de un fluctuar caprichoso de amistad y enemistad. Así que las reglas y las instituciones se hacen necesarias para garantizar el funcionamiento justo de la comunidad. Finalmente, me parece una visión interesante, y quizás fruto de estos tiempos, pienso yo, pero no única, pero en este caso bastante visible, el hecho de que salgamos de la hipótesis abstracta del ser humano a secas, sin particularidades. Nuestra reflexión sobre la función de la sociedad se hace en base a las diferencias. Entonces, diferencias de varón y mujer, diferencias de origen, de situación inicial, lo que podríamos llamar eso, las condiciones iniciales de presencia o ausencia de familias funcionantes o no funcionantes. Finalmente, diferencias de salud, diferencias de capacidad intelectual, diferentes edades. Nos preocupamos más que nunca, me parece, de organizar en nuestra sociedad lo que le corresponde a cada persona dentro de su ámbito, incluyendo su manera distinta de estar en el mundo. Así que la justicia será para a cada cual lo suyo, pero teniendo en cuenta que hay necesidades iguales, por ejemplo, como el aire respirable, el agua potable, el alimento y el abrigo, pero después hay necesidades específicas. Una buena sociedad las tiene en cuenta y trata de solucionar las carencias de una manera oportuna, ¿no? Entonces, esto, en cierto modo, se hace en base como a tres criterios. Ojo, estoy hablando de criterios espontáneos, no desde el punto de vista científico. Primero, se hace lo posible. Pienso, una familia distribuye entre todos lo que hay. Hay momentos de mayor abundancia y momentos de gran escasez. Y esa escasez se gestiona distribuyendo lo posible. Así que el primer término dentro de una comunidad, se hace lo que es posible, teniendo en cuenta estos criterios de diversidad y de justicia. Finalmente, se hace lo que es deseable, es decir, se apunta a una situación, al incremento de ciertas capacidades que son de por sí deseables. Esto sería lo que está detrás del desarrollo. Y se me ocurre una tercera idea, que es, se hace con continuidad, de tal manera que el beneficiado de hoy o la beneficiada de hoy sea a su vez el erogador de beneficio o de servicio más adelante, para que lo institucionalizado como regla de justicia que incluye a las personas y las apuntala en su vida, en su desarrollo, no se interrumpa en el tiempo. Y finalmente, se me ocurrió apuntar esta breve introducción con dos ejemplos, dos conceptos que proceden de dos autores
muy distintos entre sí. Por un lado tenemos a Terry Cohen, murió hace poco, hace pocos años, es un inglés socialista, marxista en formación, digamos, él prefiere ser llamado socialista, este libro se titula Por una vuelta al socialismo, y uno de los capítulos se titula ¿Por qué no el socialismo? Terry Cohen tiene un concepto que lo repite en distintos de sus artículos, porque es un tema central, en donde dice que una buena sociedad es una sociedad en la cual las carencias se encuentran o debidamente compensadas o bien voluntariamente aceptadas. Esto parece curioso, pero me parece interesante que proponga que uno podría privarse de comer determinados alimentos, o privarse de la luz eléctrica, por ejemplo, y decidir a vivir en un lugar más alejado de donde esta luz se distribuye, por decisión propia, y que eso es admisible perfectamente. Pero si hay una carencia no deseada, esta tiene que ser debidamente compensada. Es decir, la estructura social es tal que, si quiere ser justa, tiene que apuntar a esas carencias no deseadas y compensarlas debidamente, en la medida que corresponde. Esto me parece que es, no sé cómo decir, lo que está por debajo de un programa de promoción humana. Que una carencia tiene que ser debidamente compensada. La segunda idea, el segundo concepto, procede de este texto de Simone Weil, que es una judía francesa, una filósofa judía francesa, es homónima de la que fue ministro, se llamaba Meir, con doble corta. La que es filósofa murió en el 43, una lástima porque era una gran cabeza. Ella dice en un texto, este último texto, publicado por supuesto póstumo, fue publicado en el 50, que una de las razones por las cuales Francia había caído frente a la invasión de los nazis había sido porque se había preocupado exclusivamente de los derechos de los ciudadanos, lo que habían surgido a partir de la Revolución Francesa, pero que ese reclamo había sido totalmente insuficiente para protegerse a ellos mismos y, en primer término, para proteger a los judíos no franceses que habían sido echados del Tercer Reich hasta que se expandió de nuevo. Y, por lo tanto, ahí fueron llevados de vuelta y, bueno, ya saben ustedes que a partir del 42 empezó eso que se llamaba solución final. En esa reflexión suya, ella dice, en realidad, la noción de derecho está precedida por la noción de obligación, precedida y sostenida, que la obligación es la que permite que valgan los derechos del otro. Así que esta sociedad que yo estoy tratando de reconstruir como desde cero, implica que haya una preocupación por compensar las carencias, que existe el compromiso de cada uno de ver en el otro, en la otra persona, alguien frente al cual yo sienta que estoy obligada a una determinada conducta. Obligación significa el reconocimiento de la humanidad del otro, estar ligado a quien está enfrente. Así que si existe esta situación de obligación, solamente ahí valen los derechos de los demás. Una sociedad que no fomente este tipo de actitud no es una sociedad que pueda responder adecuadamente a las necesidades. Voy a concluir con dos mínimos ejemplos. El primer ejemplo es sobre la oportunidad de que exista alguna forma de monitoreo de las ayudas sociales que se dan desde el Estado y también desde otros organismos, como podrían ser el ONG, para subsanar carencias. Sobre todo si se trata de una iniciativa estatal, y hay muchas, son necesarias, quiero aclarar, lo que la optimiza, lo que las hace más efectivas, es que se pueda realmente controlar, medir el impacto que están teniendo en la sociedad. Hay un estudio en 2017, no es de ahora, hecho para ANSES, a través de la Universidad de La Plata y a través de otras, de la UBA y de otras instituciones, creo que UNICEF también, estudia punto por punto los efectos de la asignación universal por hijo, para ver si el esfuerzo del Estado, bienvenido, para subsanar carencias, realmente está produciendo el efecto que quiere producir. Por ejemplo, la asignación universal por hijo implica que haya un registro de la escolarización de los beneficiarios y un registro también del estado de salud.
del estado de salud bucodental y de salud general, y de la cartilla de vacunaciones. Eso se está haciendo bastante bien. Y hay una cierta medición de cuánto mayor es la retención, sobre todo de los chicos entre 15 y 17 años, en el sistema educativo, y se ven pequeñas mejoras. No son mejoras extraordinarias, por eso se piensa que algo habría que modificar. Por otra parte, hubo en el 2013 y 2017, la presentación por parte de Eduardo Madeo y otros de un proyecto de ley que proponía exactamente eso, crear una agencia de monitoreo de todas estas intervenciones que estuviera organizada por expertos, que no tuvieran ningún conflicto de interés con ningún organismo que interviniera en eso, y que en forma anual o plurianual controlara los resultados. Eso no salió como ley, sí salió como decreto de necesidad de urgencia, y había que ir a ver por qué se frenó, o en todo caso si este decreto se está aplicando y con qué resultado, para que tengamos una idea más clara, un diagnóstico de lo ya hecho, para ver qué es lo otro que se tiene que hacer para que toda carencia sea debidamente compensada, para que se ejerza hacia los demás esto que Simone Weil llama la obligación, para que puedan valer los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, me alegro que se haya podido escuchar el video. Dejé el mail de Paola para que si tienen preguntas se las puedan hacer llegar. Es pdelbosco@iae.edu.ar. Si no, me las pueden hacer llegar a mí y yo se las remito. Mi mail es sgonzalez@austral.edu.ar. Bueno, si les parece, empiezo a hacer las preguntas para Jimena y para Ann. Primero, antes que nada, comentarles que hay muchos mensajes de agradecimiento, felicitaciones, diciéndoles que ambas que son muy claras expositoras. Así que nada, felicitaciones también para ustedes. Bueno, la primera pregunta, en realidad son preguntas que podrían aplicar para ambas. Si están de acuerdo, hacemos como un ping-pong y dan las dos su respuesta. Primero, ¿cómo se podría mejorar el monitoreo de las transferencias monetarias condicionadas a fines de que no se desvirtúe su objetivo y su alcance? ¿No se deberían diseñar políticas públicas que orienten a las familias para el buen uso de estas transferencias monetarias condicionadas? Jimena, si querés, arranca vos. A ver, perdóname, ¿me podés repetir la pregunta? Estás en mudo, perdón. Sí, perdón. Dice, ¿cómo se podría mejorar el monitoreo de las transferencias monetarias condicionadas, de las políticas, ¿no? A fines de que no se desvirtúe su objetivo y su alcance. ¿No se deberían diseñar políticas públicas que orienten a las familias para el buen uso de estas transferencias monetarias? Bueno, justamente un poco ese es el aporte o la ventaja de las políticas de acompañamiento familiar, ¿no? Hoy a la mañana participé de una presentación, de unas jornadas que había en la UCA, y hablaba el Monseñor Gustavo Carrara, que hablaba justamente de esta idea de ayudar a los pobres con dinero debería ser solamente de manera transitoria. Para salir de la urgencia, ¿sí? Y decía que lo necesario es generar trabajo digno, que muchas veces lo que vemos es que ahí está la mayor dificultad, ¿no? Poder lograr que los pobres accedan a un trabajo digno, que les permita autonomía, que les permita justamente esta agencia de la que hablábamos. Entonces, si se entiende a las transferencias monetarias como una situación de urgencia, o sea, ayudar a las familias de manera transitoria para sacarlas de la urgencia, entonces son muy beneficiosas y son necesarias y son imprescindibles, diría yo. Cuando estamos hablando de extender en el tiempo este tipo de intervenciones, ese monitoreo que mencionabas en la pregunta, resulta más complicado porque implica meterse justamente en las decisiones familiares, en las distintas realidades familiares, en la heterogeneidad de situaciones y condiciones.
En fin, entonces ahí es más complicado, ahí es donde las herramientas de los programas de acompañamiento familiar resultan más útiles porque atacan otra cuestión, que es ayudar o generar buenos hábitos, generar capacidad de decisión. Entonces, en ese sentido son mejores, entiendo yo, que los programas de transferencias monetarias. Muchas gracias. Ann, ¿querés comentar vos? Sí, me parece que estoy de acuerdo con los comentarios de Jimena. Creo que es interesante pensar en aspectos de, o incorporar aspectos de acompañamiento familiar a diversos tipos de programas, ¿no? A programas de tanto de transferencias de ingresos a programas de mejoramiento habitacional, ¿no? Que muchas veces, como sabemos que hay una fuerte interrelación entre las distintas dimensiones del bienestar, es importante brindar un acompañamiento integral, ¿no? Que cubre diversas dimensiones. Y creo que se logra eso a través de estas de intervenciones de acompañamiento familiar, donde realmente hay un seguimiento de las familias y lo que cada familia necesita, tratando de orientarlos a conseguir el apoyo de distintos programas públicos, etc. Así que creo que ese tipo de programa sirve tanto para programas de transferencias condicionadas o algún tipo de transferencia de ingreso, como para programas de educativos o programas de mejoramiento habitacional. El actual gobierno parece que quiere poner mucho foco en la inversión, en el mejoramiento del hábitat, y creo que para que la sociedad tenga confianza en esas políticas, que para tener apoyo a esas políticas, es importante demostrar hacerlo lo más transparente posible, ¿no? Y realmente mejor, mostrar su efectividad y hacer un mayor seguimiento del uso de los recursos. Sí, complicado. Complicado. A ver, estamos ya pasados en tiempo, pero hay una pregunta que hicieron que a mí me parece importante, que es, por ejemplo, ¿no? En el caso de techo, hay un producto concreto para medir el impacto. Lo mismo en el caso de las transferencias monetarias condicionadas. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la AUH, bueno, es fácil, o sea, podemos medir su impacto en salud y su impacto en educación, a través de la asistencia y en el caso de la salud, en el caso de la vacunación. Como factores concretos. En el caso del acompañamiento familiar, a mi entender es más política social, pero a veces se torna un poco difícil hacer la evaluación de impacto del acompañamiento familiar y ver efectivamente cuáles son sus efectos. ¿Ustedes qué dimensiones considerarían al momento de hacer una política, una evaluación de acompañamiento familiar? ¿Qué antecedentes hay, ¿no? en materia de medición de impactos de acompañamiento familiar? Como yo. Sí, perdón, Jimena, no te di la palabra. Primero Jimena y después Ann, seguimos ese orden. Creo que un poco la idea era, o sea, lo que mencionaba yo era la idea de pensar en términos de agencia y de factores de conversión como dimensiones globales para evaluar los programas de acompañamiento familiar. A veces son como conceptos medio difíciles de operacionalizar. Y creo que ahí va tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los indicadores que nosotros usaríamos para ver en qué medida se incrementó la agencia de las personas? Bueno, por ahí pensando en cuestiones concretas, por supuesto los programas son muy amplios y toman en cuenta un montón de aspectos, pero, las personas requirieron de asistencia para obtener, o también escuchaba hoy, el acceso al monotributo social. Entonces, como en general lo tienen que hacer vía web, es complicado
de hacer para una persona que tiene nivel secundario incompleto o por ahí incluso menos educación, entonces no se anima a entrar a internet, como no se anima a entrar a internet, queda completamente informal en su emprendedurismo, o sea, tiene un emprendimiento, vive en la villa, tiene un emprendimiento, pero no se anima a anotarse en el monotributo social porque no tiene las herramientas. Bueno, alguien le facilita, el acompañamiento le facilita el acceso. Haber accedido a obtener el monotributo social a lo largo de ese periodo puede ser un indicador muy concreto. No sé, haber logrado resolver un trámite ante la justicia para personas que están en situación complicada al haber cometido algún delito. Dentro de lo que yo pude leer, los indicadores que se usan terminan siendo los tradicionales, porque uno ve indicadores en nutrición, pero alguno más interesante por ahí que vi en la lectura es, bueno, las mejoras en los hábitos alimenticios, no alcanza solamente con que el chico, los niños de estos hogares coman, ¿sí? Accedan a la alimentación. La percepción de la mejora en los hábitos alimenticios mostraban, lo evaluaban con una disminución de alimentos procesados en la dieta de los niños. Nuggets, mencionaban nuggets, las patitas de pollo que las mamás le damos a nuestros hijos. Bueno, disminución de ese tipo de alimentos mostraban una mejora en el ámbito, en los hábitos alimenticios de las familias luego del acompañamiento realizado por profesionales. Ese tipo de cuestiones por ahí son muy puntuales y requieren desarrollarse en función de el tipo de acompañamiento que se brinda, de qué dimensiones se aportan. No sé, nada, un poquito de ese comentario. Creo que con la experiencia del Hogar de Cristo hay un montón que se puede aportar en este sentido, no sé. Sí, lo que yo iba a decir es que Jimena mencionó algunos indicadores en particular, pero creo que sería muy interesante evaluar el impacto sobre un indicador de pobreza multidimensional, ¿no? Que incluye todas las dimensiones, o sea, de alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, todo lo que está impactado por ese tipo de programa integral, ¿no? Yo creo que sería particularmente relevante en ese caso aplicar medir impacto sobre pobreza multidimensional. Coincido, sí. Totalmente. Sí. Sí. Bueno, gracias. Una pregunta más, si les parece, estamos pasadas, o si no, como ustedes digan, la última. Pregunta, dice, en relación a los indicadores de bienestar psicológico y relaciones interpersonales, ¿cómo se propone trabajar desde los programas de acompañamiento familiar? Jimena, y después a mí. Perdóname, de nuevo me distraje leyendo los comentarios. Decías en las dimensiones de... Dice, en relación a los indicadores de bienestar psicológico y relaciones interpersonales, ¿cómo se propone trabajar desde los programas de acompañamiento familiar? Relaciones personales y... bienestar psicológico. Bienestar psicológico. Bueno, en general ahí son indicadores relativamente estructurados. No sé, le paso a Ana y mientras tanto pienso. Dale, sí, tiene problemas. A ver, en el caso de la evaluación de impacto de techo, medimos impacto, construimos, o sea, definimos indicadores como experimentar conflicto frecuente en el hogar, o encontramos que las personas no sentían, o preguntamos si las personas invitaban personas a su vivienda o si se sentían cómodos invitándolos a la vivienda. Eran básicamente preguntas o definición de indicadores un poco ad hoc, ¿no? También en el bienestar psicológico, o sea, preguntas, revisamos muchos cuestionarios para ver distintas opciones de hacer ese tipo de pregunta, pero también hay especialmente en el caso de bienestar psicológico, probablemente
conviene usar algún tipo de medida de la literatura de psicología, por ejemplo, para hay distintas, no lo puedo decir en este momento, pero hay una diversidad de indicadores o formas de medir el bienestar psicológico. A veces son medidas compuestas de varias preguntas, yo sugeriría o yo iría a esa literatura de psicología para definir, o sea, determinar cómo definirlos. No mucho más aporte que ese. En realidad, estaba pensando que el aporte o la diferencia en relación a los programas de acompañamiento familiar sería ver cómo cambia la dinámica familiar ante la presencia de este acompañamiento. Y una de las cosas que leí a medida que me iba metiendo en esta bibliografía es que muchas veces el acompañamiento familiar le da más seguridad a las madres en relación a sus propias capacidades como madres, y eso facilita el desarrollo psicosocial de sus hijos. Entonces, no estoy proponiendo indicadores concretos para medir eso, pero sí sé que la literatura capta ese tipo de diferencias. O sea, una mamá probablemente jefa de familia en un hogar monoparental que tiene un profesional que la está acompañando con recomendaciones respecto de los hábitos alimenticios de sus hijos, respecto de cómo manejar el dinero, etcétera, puede sentirse empoderada justamente o más segura respecto de su maternidad, y esto cambia la dinámica familiar y permite incluso que los niños se desarrollen mejor, ¿no? Parte de lo que leí no es quizás un aporte tan general, sino un poco más concreto. Bueno, muchas gracias a ambas. Nada más que agradecer, fueron claramente muy, muy didácticas, supieron exponer muy bien los temas. También agradecer, si bien Paola del Bosco no está in situ en este momento, también agradecerle a ella, ya que las tres nos han podido transmitir con mucha claridad la incidencia de las políticas públicas de acompañamiento familiar en la vida cotidiana de las familias. También quería aprovechar la ocasión para invitarlos a participar del call paper del congreso que vamos a realizar el año próximo sobre transformación social para el desarrollo humano sostenible, compromiso personal y responsabilidad público-privada, que se van a realizar el 22 y 23 de septiembre del año próximo, 2021. Así que nada, muchísimas gracias a todos también por participar, y mil disculpas por los desperfectos técnicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer.